Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este devocional. Hoy voy a compartir con ustedes una porción muy bonita y muy conocida de la carta de Pablo a los Efesios concretamente en el capítulo 6 a partir del versículo 13 en adelante la palabra del Señor nos dice así Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como les dije hace unos días, Pablo escribe esta carta desde Roma, él está preso, y él está observando cómo ha vestido el soldado romano en su época, y él se da cuenta de que va muy bien protegido desde su cabeza hasta la planta de los pies. Él va describiendo la armadura del soldado romano y aplicándola a la vida cristiana, diciendo que así como el soldado protege su cabeza con el yelmo, nosotros tenemos que interiorizar las verdades que fluyen a raíz de la salvación, de nuestro encuentro, de nuestra experiencia personal con Cristo, mentalizarnos de quiénes somos, qué posición tenemos, nuestra suficiencia en Cristo, etcétera, etcétera. Habla de la espada. La espada era el arma más poderosa que podía tener un soldado en aquella época. Y él compara la espada con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto y el diablo lo tentaba, el diablo le atacaba? ¿Qué hizo el Señor? ¿Discutir con él? ¿Argumentar? No. Escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás escrito estás escrito está no tentarás al señor tu dios y así fue citando la palabra y desmantelando todo ataque del enemigo contra su vida de igual manera nosotros deberíamos actuar hoy en día sabiendo utilizar no manipular sabiendo utilizar adecuadamente cada texto, cada historia, cada parábola, cada pasaje de la Biblia para que de esa manera esa espada poderosa desmantele y destruya todo argumento, toda mentira, todo ataque de Satanás contra nuestras vidas. El apresto del Evangelio, el escudo de la fe, Él va describiendo una detrás de otra todas las partes de la armadura del soldado romano. Nosotros estamos en un mundo difícil, en un mundo cambiante, en el que cada día suceden cosas que nos dejan sorprendidos y que superan la noticia del día anterior. Y no podemos ir desarmados por la vida. Tenemos que ir bien cubiertos con esta armadura que se nos describe en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra personas, no es contra ejércitos, no es contra naciones. Nuestra lucha es de tipo espiritual contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las huestes de, de tinieblas. En fin, hermanos, es una lucha real, constante, permanente, pero partimos de la base de que partimos de la victoria más absoluta y contundente obtenida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando allí venció a Satanás, a sus legiones, al tercer día venció a la muerte, y todas esas victorias que el Señor Jesucristo obtuvo son nuestras victorias también, porque ahora estamos en Cristo Jesús, una de las expresiones más repetidas, dicho sea de paso en la carta de Pablo a los Efesios. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo estamos cubiertos, en Cristo estamos protegidos, en Cristo tenemos absolutamente todo lo que tu vida y mi vida necesitan para vivir en victoria y agradar a Dios. Así que mis queridos hermanos, vamos hoy a repasar cómo estamos enfrentando la vida, si estamos utilizando esta armadura que se nos describe en Efesios capítulo 6, si estamos peleando en la carne. Si hemos depositado nuestra fe en nuestra propia fe en vez de ponerla en nuestro Dios, tenemos que examinarnos cada día a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, a reconocer dónde está nuestra verdadera batalla, no perder el tiempo en vanidades, en cosas absurdas que no nos van ni nos vienen, y sobre todas las cosas, hermanos queridos, agarrarnos al Señor Jesucristo ahora más que nunca. Porque estamos viviendo tiempos cambiantes, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y esto no ha hecho más que comenzar. Pero gloria al Señor, que el Señor ha prometido estar con nosotros cada día. En tu trabajo, con tu familia, en tu economía, con tu salud. No tengas miedo a nada ni a nadie. El mundo tiembla, el mundo se asusta. Porque no tienen una fe viva en un Dios vivo. Nosotros, por el contrario, sabemos en quién hemos creído. Y sabemos perfectamente que Él estará con nosotros y nos protegerá y nos cuidará y suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Y Él protegerá la vida de su iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mis queridos hermanos, les invito a que oremos, presentemos al Señor este día, pidamos su bendición para este fin de semana que tenemos por delante, y que el Señor sea glorificado, y podamos dar un buen testimonio al mundo y decirle a la gente, que si no tienen esperanza, si están llenos de temores, si están inseguros, si están aterrorizados por lo que está sucediendo, que pongan su mirada, su confianza, su vida en el Señor Jesucristo, y podrán ser más que vencedores y mantenerse firmes en medio de todas estas batallas. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta armadura que tú nos has provisto, que tú nos has dado para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y podamos vivir en victoria todos y cada uno de los días de nuestra vida. Señor, oramos para que tú guardes a, a tu iglesia, en toda la faz de la tierra bendice a tus siervos que se esfuerzan por agradarte, por honrarte y predicar la sana doctrina, tu bendita palabra. Señor, bendice nuestras vidas, úsanos en este fin de semana que tenemos por delante y ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros, a estar siempre mirándote a ti, poniendo nuestra confianza y nuestra vida 100% en ti, sin mirar atrás, sin temer, sin temerle a nada ni a nadie, confiando en ti cada día. Te lo pedimos todo, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, como siempre una gran bendición poder estar con todos ustedes y como siempre también. Gracias. Gracias de todo corazón les doy a los que oran por nosotros cada día a los que hacen un esfuerzo tremendo por levantarse temprano cada día para poder ver estos devocionales y también a los que apoyan de una u otra manera este ministerio. Dios les bendiga, seguimos adelante, agarrados a Cristo ahora más que nunca. Bendiciones.